Nosotros, mi marido y yo, en el año 90, empezamos a la venta del pulpo. Antes mi marido era marinero y los pescaba, y a partir de ahí pues dimos el salto a comercializar pulpo. Luego nos pusimos con el pulpo cocido y el agua que salía de la cocción pues se tiraba. Entonces pensamos que era una pena tirarlo porque tenía ingredientes y tenía sabor y le daba mucho sabor a los platos. Nosotros en Galicia aprovechábamos el agua para cocer las patatas y que salieran rojas. Pero sirve para arroces, sirve para guisos, sirve para empanadas, sirve para todo lo que se quiera. Embotellar el agua de la cocción se nos ocurrió por tres motivos. Primero, porque el agua tiene nutrientes y le da mucho sabor a las comidas. En segundo lugar, porque es un aprovechamiento de agua, que es un bien escaso. Y en tercer lugar, porque evitábamos la contaminación. Las ventajas de tener un negocio en el medio rural es que, una, si te gusta, es difícil, pero es más fácil encontrar un lugar donde poner el negocio que en las ciudades. En segundo lugar, es que si tienes una idea y la quieres llevar a cabo, tienes también que contar la proximidad. Nosotros, en este caso, dependemos del mar y estamos cerquita del mar. La mujer debería emprender en el medio rural porque es la naturaleza en vivo. Si tiene que conciliar, porque tiene una familia, los niños andan sueltos por allí. Si tú tienes una idea, échala fuera, trabájala. Es muy bonito trabajar en el campo y, en mi caso, en el mar. Recibimos con mucha felicidad, con mucho agrado el premio, por varias razones. La primera es que parece que reconocen tu trabajo y eso te satisface. Y la segunda es que te pueden ayudar a dar visibilidad. Somos clave en el medio rural.